Tenemos una amiga y compañera que es un poco curioso. Es un caso a estudiar, yo diría. Se llama Nuria Vila Pous y aquellos que ya la conocéis, no os tengo que explicar nada, pero como los demás no la conocéis, os lo voy a explicar. Resulta que está trabajando en bibliotecas desde 1969. Yo no había nacido. Bueno, casi. Mucho tiempo. No tenemos una bibliotecaria de carrera, tenemos una bibliotecaria de vida. Es toda una vida. Y resulta que cuando los demás piensan en ir buscando un sitio más cómodo, porque ya con 43 años te empiezan a doler los huesos. Mi madre dijo, hijo, después de los 40 te va a doler todo. Cumplí los 40 y no me dolía nada. Al día siguiente sí. Y Nuria, ¿qué hace? Pues para que le duelan menos los huesos, se va al bibliobús. Pide un bibliobús y se va al bibliobús. Bueno, miento. No eran 43, eran 51. Con lo que, mucho peor. El caso es que, siguiendo con esta tónica, lo normal es, bueno, ya he llegado al bibliobús, como seguro que tengo un asiento neumático estupendo, no hay problemas. Yo ahora ya voy a pensar en la jubilación. Pues no, señores. Nuria nos acompaña en nuestros congresos, publicando, presentando comunicaciones, innovando. Y de hecho, pues ella creó el primer blog de los bibliobuses de Barcelona. No lo tomes a mal, pero una señora mayor no sé qué hace haciendo esto. Te lo digo porque cierta bibliotecaria muy inteligente y joven que tengo en mi ciudad me dijo eso precisamente un día. No entiendo muy bien qué hace una persona tan mayor en las redes sociales. Bueno, no os voy a decir de quién hablaba, Entiendo que esta trayectoria personal y profesional es un ejemplo para todos. Es otro ejemplo más. La verdad es que estaréis todos de acuerdo que en nuestra profesión todos son ejemplos de estos. Pero hay que señalar nombres y apellidos. Porque todos vamos a recibir el premio a Clevin, ya lo veréis. Ya lo veréis, como si. Pero ahora le toca a Nuria, porque con todo lo que nos ha enseñado, nos va a poner el camino muy fácil para llegar luego nosotros. Así que, Nuria, por favor, pasa por aquí. Pues muchas gracias. Bueno, os contaré cómo fue la cosa de que me fuera a un bibliobús. Es muy sencilla. Yo estaba tranquilamente en una biblioteca al principio de los años 90. Estaba en mi biblioteca, tan feliz como una perdiz, yo estaba allí. Pero la Diputación de Barcelona estaba haciendo su mapa de lectura pública para toda la provincia. Y dentro de este plan, de este mapa, había el plan de bibliobuses. Y yo me dije, esto es cambiar de vida, yo quiero uno. Y claro, para que te den un bibliobús también tiene lo suyo. No sé si os ha pasado a vosotros, pero a mí sí. Tuve que hacer oposiciones otra vez, tuve que hacer memorias, tuve que redactar proyectos. Y bueno, al final me lo dieron.
Sí, sí, lo gané, pero me lo sudé, ¿eh? Bastante tiempo. Siempre tuve el apoyo de gerencia de bibliotecas, que siempre me han querido bastante. La verdad es que no me puedo quejar. Y en el 98 yo ya tenía, o sea, si esto empezó en el 93 o así, en el 98 yo ya tenía el bibliobús. Y este compañero de aquí, Víctor, fue mi primer chofer, fue como mi escudero. Estábamos los dos allí más felices en la inauguración del bibliobús y ya vimos nuestros posibles usuarios en aquel pueblo y nos dijimos, nosotros cogeremos nuestras mejores habilidades para tener usuarios, porque claro, los veíamos que sí, que estaban allí, pero no entraban. Y efectivamente, al cabo de un mes ya teníamos cola para hacerse el carnet y conseguimos lo que queríamos, que era tener unos usuarios fantásticos y maravillosos que vinieron a nuestro bibliobús. Éramos de los bibliobuses que más subíamos en préstamo. Y nada, yo el año pasado ya me jubilé, tengo mucho tiempo y me acompaña, aquí también tengo que se ha marchado, que no está, mi sucesora, mi heredera, no sé dónde la tengo, allí, es que estaba allí. Y nada, que este premio me hace muy feliz, que pensaba que no me lo merecía, pero bueno, si me lo dan, encantada la vida. Y nada, ya, yo os continuaré viniendo a ver y a escuchar, porque soy muy curiosa, pues quizá sea uno de mis vicios, ser muy curiosa, y quizá por eso estoy en un bibliobús, para cambiar de historias. Y un bibliobús lo que te da es que tienes muchas historias que contar, porque cada pueblo es una historia diferente, cada usuario tiene un mundo, y son tantos mundos diferentes que son maravillosos. Y lo fantástico sería que pudiéramos cambiar de bibliobús, y que hoy estoy aquí, mañana estoy ahí, hoy estoy en Cataluña, mañana estoy en Castilla-La Mancha, y tendría que ser algo fantástico. Pero bueno, supongo que esto es imposible, quizá virtualmente, pero así no. ¿Qué? Bueno, si quieres, yo encantada la vida. ¿Qué? ¿Sí? Bueno, yo trabajar 4 horas como máximo a la semana, ¿eh? Nada más. Nada, yo lo que necesito es tiempo, que es lo que te da la jubilación, mucho tiempo. Y es para aprovecharlo el tiempo en cosas importantes y que no lo sean. Y tienes todo un mundo, sí. Y nada, muchas gracias a todos. Y a...